Hola chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo vídeo, a un nuevo duelo heroico. Sí decir que este duelo heroico no es un duelo heroico tradicional, ya que estamos de terapia. Y diréis, Tito, ¿cómo que de terapia? ¿Quién está de terapia? ¿Qué hay que tratar? Estamos intentando tratar el odio entre la monarquía y el comunismo. De hecho, hemos puesto al comunista y al monárquico en el mismo equipo. La idea es que trabajen en equipo para conseguir vencer a Maltael y a mí. Que claro, al final somos anarquistas y bueno, yo por lo menos soy anarquista, Maltael no sé qué coño será. Yo creo que Maltael es sudapollista. Pero el caso es que somos un enemigo natural de estos bandos. Por tanto, yo creo que sí que podrían llegar a aliarse y demostrar que todos pueden unirse por un objetivo común. Es una teoría, es algo que es difícil, es algo que requiere mucho esfuerzo, pero yo creo que lo podemos conseguir y lo vamos a intentar, desde luego. Tenemos aquí al bonito Fénix, el cabrón de Fénix. Madre mía, el cabrón de Fénix, ¿eh? Hay que tener cuidado con él. Hay que tener mucho cuidado con él. ¿Qué hace? ¿Qué hace usted? ¡No me persiga! ¡Soy una bicha adorable! ¡No me persiga! ¡No me persiga, por favor! ¡Soy alguien amable y adorable! ¡No me persiga! ¡Me está persiguiendo un acosador! ¡Un machirulo opresor me oprime! ¡Me persigue y me oprime! ¡Quiere violarme! Está llamando pizza. ¡Ta, ta, 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 ta! Y se vino. ¡Hostia, no! ¡Se vino! No, encima Reynor también. ¡Dios santo, qué putas ratas que sois! Ya está, yo ya paro. No, Maltael no. Bueno, pues Maltael que haga lo que quiera. Ahora tienes que ayudar a tu compañere, Morrix. Tienes que ayudar a tu compañere. Este es parte de la terapia, Morrix. Es parte de la terapia. Ni tanto lo tengo ejército. Ahora mismo, tío Paco, me tiene que estar odiando con unas ganas. Ahora hay de esa por mí, ¿verdad? Tío Paco, ¿estás bien? Necesitas hablar. ¿Cuánto me odias ahora mismo, más o menos? Bueno, en resumen ha dicho y después dice no a los rojos. Yo sinceramente no tenía intención de destruirle, simplemente tenía intención de matarle a los trabajadores. Solo eso. Hombre, quería putearle un poco, no quería vencerle tan rápido. Me parece mal, me prende justo. Pues mira, pues le voy a dar, os voy a dar un tiempo de paz como recompensa, porque me he pasado de la raya. He sido mal. Y muy... Pero que conste que yo al final me he contenido. El que se ha pasado de las tres pueblos es el otro. Claro, el otro. Necesitas. El otro. Maltael. Ha sido todo culpa de Maltael, ya lo sabéis. Claro. Tenía que haber puesto el tiempo de paz, la verdad. Oye, déjame superarme. Para ver, solo podía matar a los soldados. ¿Cómo que mentira? No eres tú el que has... ¡Oh! ¡Qué maldad! Quizás qué maldad tú necesitas la terapia. Pobrecito, ¿eh? Madre mía, cuánto acoso. Pues sí. Cuánto acoso, macho. ¿Cuánto bueno, ahí va Gary. Ahí va Gary. Es que también cabrear a un Reynor no es la mejor opción. Hostia, puta mierda. Sí. Me había olvidado de eso. ¿Cómo que de qué? ¿De qué te habías olvidado? ¡Ah, del teletransporte! Pero no seas malo, no hemos dicho que a Morris le íbamos a dejar tranquilo. No seas malo, Maltael. No seas malo. Atacado, yo te he atacado. Pórtate bien, Maltael. Seamos buenos. Que tenemos que hacer que haya terapia, que se hagan amigos. Es una parte importante del proceso de sanación. Es que me estoy imaginando a tío Paco cagándose en zombies muertos. Hace mucho que lo estamos haciendo. Me alegro. Mis VCs, F por los VCs. F por los pobres VCs. O sea, tío Paco está echando mierda de mí, pero no lo está haciendo en público, lo está haciendo en privado. Vale, bien. No. Y eso lo he dicho yo, tío Paco no ha dicho nada. Madre mía. ¡LOL! ¡La venganza de tío Paco! Así será.
Madre mía, la venganza de tío Paco. ¡Oh, la puta venganza de tío Paco! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Fuera! ¡Nada, que me revientas! Se mamó, se mamó. Se mamó, se mamó, se mamó. Se mamó. Se pasa. Exacto, pero no, ahí he flipado, tío Paco me ha reventado. Pero bueno, bueno. Todo tiene solución en esta vida. ¡Me cago en sus muertos! Todo tiene solución en esta vida. ¡Me cago en sus muertos! Pobrecito, pobrecito. Madre mía, el bullying que estoy sufriendo ahora mismo. Creo que este bullying no me lo merezco. Yo creo que sí. Eso son opiniones. Acabo de reventarme a todos tus... a todos tus fénix. Está bien. Te lo estás tomando como un sí, ¿verdad? Hombre, es que si ya no me saca otro, diré, digo yo que sí. Si no me hubiera sacado otro. Y no lo ha hecho. Quizás no le ha dado tiempo a reaccionar. También puede ser. Es una posibilidad. Es una efectividad. Hay efectividad. Una posibilidad posible. Pero bueno, lo bueno es que yo ya me he recompuesto. Yo ya soy poderoso otra vez. Tengo a mi Alarak, tengo a mis tropas. Tengo a mi detector de invisibles, por si acaso me venís con esa cerdada de estrategia. ¿Cuál? Ir con invisibles. ¿Tenemos invisibles? Sí, Morrix. Tiene de hecho un fénix que puede volver invisible a todas las unidades a su alrededor. Ah, es verdad. Me había olvidado eso. Conveniente también. ¡Ya están atacando a nuestro pilón otra vez! ¿Quién está atacando a nuestro pilón? ¡Oh! Me siento ofendido. ¿Ofendida? Me siento ofendido. Por este ataque tan brutal e injustificado. ¿Injustificado? Bueno, parcialmente injustificado. Parcialmente. ¡LOL! Hemos reventado a Fénix. Me siento poderoso. ¿Te sientes poderoso? ¿Vas a repetir todo lo que diga? No. ¿Vas a repetir todo lo que diga? Se tenía que hacer y se hizo, perdón. No, no se tenía que hacer, no había ningún motivo para hacerlo. Bueno, yo creo que sí. ¡Reventemos a este paludo! Madre, madre mía lo que revienta el cabrón. A tomar. Bueno. Morada cero antiaéreo, tío Paco. El poder siempre estará de mi parte. Creo. Creo. Bueno, a ver, no lo puedo asegurar al 100%. Pero ha estado bien, ¿eh? Ha estado bien el momento ese de... me vais a reventar y os saco la flota de la muerte, tal Darín. No, no, no. ¡La flota de la muerte desciende! Hostia, que si desciende la flota de muerte, desciende la flota de muerte y desciende todo. Adiós la flota de muerte, se le ha acabado el tiempo. Vale. Bueno, ahí va mi base. Te ha salvado la invisibilidad, ¿eh? Fuera coñas. Pues sí, gracias a tío Paco. El poderoso tío Paco. No. ¿Cómo que no? No. ¿Te ha salvado y no lo consideras poderoso? No. Puto Imperium de los... ¿Que ha vuelto a aparecer el Imperio, no qué? No, bueno, sí. Dejémoslo en sí, vale. Dejémoslo en sí, pero no en la verdad. Muy bonito, Morris, muy bonito. Eso no tiene sentido, acepta. Predicando con la mentira. Sí, para criminalizarte un poco. Es una alteración del relato. Eres cruel. Soy un cabrón, sí. En estos vídeos, sí. En los vídeos en los que hago de educador, que tengo mi faceta de educador, me porto mucho mejor. Así. Claro. Pero muchísimo. Eso dice ahora. Bueno, no sé. A ver, yo no siempre... No sé, no me veo mis propios vídeos. Yo siempre he pensado que el ser humano tiene... O sea, todos tenemos bastantes facetas. Y hay que saber dónde se aplican unas y dónde se aplican otras. Es decir, yo aquí puedo ser un diablo manipulador, cabroncete y toca pelotas. Oye, estamos en un entorno de confianza, de juego y de pasarlo bien. Entonces, no sé. Yo aquí no veo nada de malo en ser un cabrón. Ahora bien, si le estoy haciendo una crítica a alguien o estoy atacando a alguien con el que no tengo confianza...
Ahí sí tengo que ser respetuoso. Principalmente para no convertirme en aquellas personas que detesto. Hola, ¿qué tal? ¿Invadiendo mi territorio otra vez? ¿Tú crees? Sí, vamos, lo tengo clarísimo. Ha matado a 7 soldados. 7 minutos de silencio. Ah, no, coño, si te quito el voto. Ah, olvidaos, no hagáis minutos de silencio. Está todo arreglado, está todo bien. Voy a llenar esto de torreta porque no me hace un pelo de tío Paco, vamos. Ese monárquico está planeando algo. Vale, perfectísimo. Tenemos aquí. ¡LOL! Te veo. Te veo las malas intenciones, Morris. Sí, lo estoy viendo. El problema es que quizá no has elegido el mejor enemigo para hacer eso. No sé si ves mi daño en área. Es posible. ¡Pogari de los cojones! Puta chetado de los cojones. Sí, no, la verdad es que Cheto está un rato. Vale. Tus aliados están en combate. Bueno, no os esperabais que hiciera eso, ¿verdad? No. Mi habilidad base y no esperáis que la use. No. Buen criterio. Sí. Eso sí. A ver, me habéis dejado un poquito sin minerales, pero para algo he puesto yo aquí tanta torreta. O sea, no solo para el hecho de aguantaros, sino también para el hecho de darme tiempo a usar habilidades. Lo que sí estoy viendo que Alara que está un poquito en la shit. ¿Poquito? Poquito, sí. Estoy viendo bastante debilitado. Yo creo que ya podemos ir a atacarles, ¿no te parece, Maltael? No. Y el tío va directo. No se podía esperar, ¿no? No, ni la... ¿Para qué dudarlo? Hay que ir decididos. De cabrón, cómo intenta escaparse. Ahí poco a poco, con cuidado, con toda la tranquilidad del mundo. Es que, ¿cómo coño queréis que me defienda yo de esto? No sé. ¿Habiendo poniendo torretas? ¡Uy, sí! ¿Habiendo teniendo antiaéreo? Porque tu antiaéreo además es bastante bueno. Sí, bueno, lo estaba haciendo, vale. Ya, bueno, es que había que ser más previsor, Morrix. No has sido previsor. Y este es tu castigo. Realmente te estamos enseñando una lección. Estamos ejerciendo de profesores. Lo que pasa es que tú no te quieres dar cuenta. En el fondo somos buenas personas. Lo que pasa es que tú no nos aceptas. Claro. Tú síguete engañando. No, yo no me engaño. Yo sé que lo que estoy diciendo es mentira. Pero mientras engaña a la audiencia. A ver, capullo de mí. A ver, la audiencia tampoco la estoy engañando. Creo que se entiende perfectamente las manipulaciones que estoy utilizando. Que por cierto. Madre mía, el Gary, ahí defendiéndose. Poderoso el Gary, Poderoso. No. Pero qué cooldown de mierda. Ah, no, espera, que son batallas. No, ¡me cago! ¡Madre! Vale, a ver si así se va para atrás. Dios mío, cómo revienta el bicho. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Pesaditos que me vienen, macho. Le tienen cariño a mi base, ¿eh? Pero cariño. De hecho, deberíamos matar a él. Acabo de ver morir a Fenix nada más aparecer. Ha sido maravilloso. Creo que nos está saliendo bien la jugada. ¿Tú crees? Yo creo. ¡No! Adiós, Morris, ha sido un placer. ¿De verdad te esperabas que eso te saliera bien, compañero? No, pero total. Gary es infinito. Ya, bueno, pero durante un tiempo no. ¡LOL! ¿Qué decías que? ¡Su puta madre!
¡No te habías cargado su base! Eso quería que pensaras. Uy, ¿qué ha pasado? Bueno, tío Paco. F. ¡No! ¡No! ¡Le hemos petado el PC! ¡Oh! ¡Qué cabrón soy! ¡Le hemos petado! Dios, no puede ser. No, por favor, no me hagas esto. Monárquico de ¡tío Mayor, Paco! ¡Por favor! ¡No traiciones al comunista ahora! No. ¡Tienes que terminar la terapia! Se va. Se va, sí. F, gente, F en el chat. Bueno, hay bastantes mis esperanzas de ganar esta partida. Bueno, no te preocupes, Morris. Tampoco había tantas esperanzas como tú te creías. ¿Con tío Paco y su aéreo? A ver, tío Paco y su aéreo va a morir ya. O sea, quiero decirte, iban a morir enseguida. Fíjate. O sea, fíjate lo que le hago yo al aéreo de tío Paco. LOL, ¿qué ha pasado? No, el otro. ¡Mata a él! ¡No! ¡No! ¡Mata a él! ¿Por qué me has hecho esto? ¿Qué se le ha caído el internet a toda Latinoamérica? Oye, que quizás, ¿eh? ¡Mierda de internet tenéis, hijos de puta! Pero espera, tío, Paco es España. Ya, se da por hacer la broma. No, voy a tener que encargar yo de Morrix al final. No. Hombre, claro. No. Bueno, puedes rendirte en cualquier momento, nadie te lo impide. No. ¿Ves por qué el aéreo de este hombre no iba a durar? Uy, mierda. Ram, voy, ram. Es que por eso te digo, no puede durar mucho ese aéreo contra mí. Oye, ¿por qué no tenía los putos interceptores puestos en automático? ¿Qué interceptores? Los portanaves no tenían puesto el general de interceptores en automático. Ah, bueno. Cosa de la cultura, no lo sé. A mí no me mires. Y te lo digo en serio, ¿eh? No tengo ni idea. ¿Vale? Vamos limpiando poco a poco, sí señor. No. ¿Cómo que no? Pues que no, ¿cómo que no? ¿Me vas a protestar? Estamos mal criados, Morris. Estamos mal criados. Vale, el erubión a tomar por saco ya. Madre mía, lo que dura. Vale, vamos para acá. Tienes que conseguir más despeno, Morris. Es importante para tu salud, para tu economía. Especialmente para tu salud. Si no me queda nada. La esperanza es lo último que se pierde, Morris. O sea, la flota no te dé, o sea, la flota enemiga no te dé esperanza. Es lo último que tienes que perder. Vamos a hacer más antiaéreo. Hostia, cómo revienta esto. Hola, Gary, ¿qué tal? ¿Qué ataque de cobarde, macho? ¿Qué ataque de cobarde? ¿Qué ataque de cobardica? Y no va a ser suficiente, ¿eh? Puta madre. Te lo he dicho. Es que tampoco tengo a Fénix ahora. Tendrías que haber hecho un poquito más de micro, la verdad. Vale, pero piénsalo, estoy en total desventaja. Puede ser. Pero yo también estoy en desventaja si lo miramos de esa manera. Es decir, yo tampoco tengo a Reynor. No lo necesitas, teniendo a Darak. Quiero decirte, no, o sea, que la misma desventaja que tienes tú la tengo yo. No. Sí. No. A ver, Morrix, si a los dos nos falta un jugador, ambos tenemos la misma desventaja.
No. ¿Cómo que no? ¿Por qué no? Yo ya estaba jodido. Tú no. No, yo no estaba jodido. Tenías tú más bases que yo, Morris. De hecho, en total teníais más bases que nosotros. En total tenía 3 bases. ¿Tú cuántas? 2. Vale, ¿y una dorada? Sigue sin ser mentira lo que he dicho y sigo teniendo yo menos bases. En fin. Un placer. Mierda. Que tenía que intentar. Que quería subir para seguir dando por culo, compañero, que nos conocemos. A ver, es que nos conocemos lo suficientemente bien para saber qué es lo que estabas haciendo. Dímelo tú. Pues rendirte con honor. No. Así funciona la cadena de ascensión. Pues entonces no preguntes. Así. De hecho, Gary, ¿por qué coño no está? Gary, pues no sé. Pues porque no hay colmena, en serio. Bueno, es que la colmena es necesaria para sobrevivir. Para Gary, ¿no? ¿Cómo que no? Digo yo que no, ¿no? Yo creo que todo sí. ¿Solo te quedan esos 2 edificios? Son 3, que no sabes contar. Yo no veo, pues... Más que no saber contar es que estoy ciego. No veo... Ah, vale. Vale, pues vamos a hacer una cosa. Romper ese edificio, romper ese y tener ya la victoria. A tomar por saco. Sí, así ya no me dais más dolores de cabeza. Bueno, ¿ahora te pones a ver series? ¿Qué tal la terapia? ¿Qué te ha parecido? ¿Has aprendido algo de esto? Como terapeuta no sirves. Esa es la lección que sacas. Sí. ¿Y respecto a tío Paco? Lo hizo bien, pero al ver sus portanaves se le craseó. O sea, que podríais llegar a tener un entendimiento a pesar de vuestras diferencias políticas. Claro. Ya hemos sacado algo positivo de este momento. ¿No te sientes, aunque sea un poquito orgulloso de ello? No. ¿Por qué? No sé. Like si os ha gustado, suscribiros, compartid por redes sociales o por donde os dé la gana. Y nos vemos en la próxima. ¡Adiós!